dinámica, hermanos. Vamos a, voy a pronunciar yo, somos una familia. Y ustedes van a contestar, la familia Nueva Vida. Lo vamos a hacer unas tres veces, hermanos. Somos una familia. Somos una familia. Somos una familia. Amén. Sí, hermanos, somos una familia. Somos la familia Nueva Vida. Existimos para amar a Dios y amar a las familias de nuestra comunidad. Nuestra misión como iglesia, hermanos, es alcanzar a las familias de nuestra comunidad a través del Evangelio de Cristo. Nuestra misión, hermanos, es capacitarnos para el crecimiento y desarrollo espiritual, para servir a Dios y servir a los demás. Y así, hermanos, ser enviados a ser discípulos. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes aquí, hermanos, y le damos la bienvenida a cualquier persona nueva a nuestra familia, porque somos una familia Nueva Vida. Sí, amén. Y como ven, hermanos, ahora es tiempo de dar nuestro diezmo, nuestras primicias y dar nuestras ofrendas. Así les pido que nos pongamos de pie, hermanos, y inclinemos nuestro rostro para orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, bendito. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sustento, Padre. En esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia a darte gracias, Señor, y a darte, Señor, lo que te corresponde, Señor. Te rogamos, Padre, que bendigas a cada persona que va a dar su diezmo, su ofrenda o su promesa, Señor bendito, y que, Señor, bendigas a todo aquel que queriendo no lo puede hacer, Padre bendito. Te damos gracias, Señor. Bendice, Señor, cada familia, cada persona, cada hogar, Señor bendito, hasta que sobre y abunde. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos toda honra y toda gloria. Amén. Así, hermanos, pueden pasar a dar su ofrenda, primicia o su diezmo. Que Dios les bendiga. Dios, amén. Es el Rey de los cielos y Él es el digno de recibir toda honra y toda gloria. Amén.
digno de recibir la gloria, porque está sentado en el trono y al Cordero. Sí, Señor, tu iglesia te salve esta mañana, porque para siempre es tu misericordia. Esta semana o estos días pasados pudimos mirar algo que no miramos todo el tiempo nosotros aquí en el valle, ¿verdad? Y pudimos mirar afuera, salir afuera y mirar blanco nuestro pasto. Y yo dije, qué precioso es Dios que nos da la oportunidad de ver esto, ¿verdad que sí? Porque para siempre es su misericordia. Y dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y aunque nosotros le fallamos, Él, más grande es su misericordia para con nosotros. Sí, Señor, esta mañana queremos declararlo. Si usted se levantó es por la misericordia de Dios. Si usted abrió sus ojos y tiene vida.